Hola amigos, soy Hannah from Speak Better Spanish y hoy estamos aquí con Martín de Español Real para hablar sobre 10 maneras de desearle a alguien un feliz cumpleaños. Porque mañana es el cumpleaños de Martín. So, English, today we are going to be learning 10 ways to wish someone a happy birthday in Spanish because tomorrow is Martín's birthday. Hola, ¿cómo están? Soy Martín de Español Real y gracias, Hannah, por la invitación. Y también quería decirles a todos que nos ven, que nos escuchan, que gracias por sus respuestas en las encuestas. Así que estoy aquí en México, me he encontrado con Hannah y estamos haciendo este video en directo para ustedes sobre las formas, las maneras de desear feliz cumpleaños a alguien. Sí, entonces, primero empezamos con el primero. Sí, claro. Perfecto. A por ello. Entonces, yo presento el primero y ¿qué tal si cambiamos? Yo presento uno, tú presentas otro. Muy bien. Así. Okay. Entonces, el primero, bueno, hay dos maneras, pero básicamente son iguales. Tenemos feliz cumpleaños, que es lo más básico, happy birthday, y tenemos feliz cumple, que es un poco más conversacional, pero significa lo mismo. Así es. Así que la primera forma de desear a un buen cumpleaños a alguien, es decir, feliz cumpleaños. Entonces, podemos decir feliz cumpleaños Martín. Y si entonces, si ustedes quieren desearle un feliz cumpleaños, pueden escribir en la sección de comentarios, feliz cumpleaños, feliz cumple y las otras maneras que vamos a usar. Bueno, otra forma, la segunda, es decir, que lo cumplas feliz. Que lo cumplas feliz. ¿Y qué quiere decir esto? Que los cumplas feliz. ¿Qué es este los? Los. Los se refiere a los años que uno ha pasado. Entonces, uno cumple años porque progresivamente vamos cumpliendo más años con el pasar del tiempo. Y decir que los cumplas quiere decir que cumplas todos esos años de vida de una manera feliz. Y Martín, ¿por qué no dice que los cumples? Porque cumplir es un verbo de IR. ¿Por qué no dice que los cumples feliz? Bueno, en este caso es como un subjuntivo. ¡Ah! El subjuntivo que sí. Odiamos, los angloparlantes odiamos. Exactamente. Entonces se suele decir que los cumplas feliz. Es como decir que tengas un buen día. Otro subjuntivo. Otro subjuntivo, exactamente. Y etcétera. Así que es una manera de desear también un feliz cumpleaños a alguien. Muy bien. Y yo leí que puedes decir feliz onomástico. Sí. También. ¿Y qué quiere decir esto? Nunca he escuchado esa palabra. Sí, bueno, onomástico se refiere onomástico. Simplemente a la... Es, en algunos países de habla hispana es un sinónimo de cumpleaños. Sin embargo, estrictamente hablando, no son lo mismo, ya que onomástico se refiere al día del santo o de la persona del mes del calendario, ¿no? Como Santa María, Santa Lucía, San Pedro. Entonces, antiguamente, a las personas que nacían en un día, le ponían a sus hijos el día de la persona o del nombre del santo que correspondía al calendario. Y de ahí viene onomástico. Y bueno, se suele decir feliz onomástico muchas veces, ¿no? Como sinónimo de feliz cumpleaños. ¿Y cómo sería esto en inglés? ¿Como Patron Saint o algo así? Yeah, Happy Day of your Patron Saint. Patron Saint, sí. Es como el día del santo. O, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, ya van tres formas. Vamos por la cuarta. Feliz día en el que llegaste al mundo. Es un poco... Y Martín, ¿qué? Para las personas que no saben, ¿qué quiere decir llegaste? Llegar quiere decir, es un verbo que se refiere a un movimiento, a que algo se está desplazando. Como tienes una cosa, por ejemplo, un avión llegó, o un carro llegó, una persona llegó. Ajá. Es decir, desde un punto hacia otro. Entonces, aquí estamos usando el pretérito, un sí. Tiempo pasado, llegaste. Para expresar que alguien en cierto momento al mundo, exacto. En el pasado cuando nació. Bien, feliz día en el que llegaste al mundo. Muy bien. Sí. Y también
En esta quinta frase tenemos tres opciones, básicamente son los mismos. Tenemos que cumplas muchos más, que cumplas muchos años más. Y otra vez vemos el subjuntivo, porque es un deseo. También tenemos que vengan muchos más, otra vez hablando de años, quiere decir que tú estás deseándole a la persona que llega, que lleguen, que llegue a tener muchos más cumpleaños, muchos más años de vida. Así es. También te deseo muchos más años de vida, te deseo muchos años de vida. Más, básicamente el mismo sentido, pero tres maneras de decirlo. Así es. Acá tenemos una lista, es por eso que estamos moviéndonos. Sí. 10 maneras distintas que podrán encontrar en un libro, en una revista, o podrán escuchar de algún hispanohablante. Así que es muy importante que las conozcan y que sepan a qué se refieren, ¿no? Bueno, la otra forma, la forma número... ¿En cuál estamos? 6, ya estamos en la 6. La forma número 6 es decir... Que tengas un buen cumpleaños. Que tengas, o que tengas un buen cumpleaños, que tengas un lindo cumpleaños también. Así que esta es la construcción que se suele decir, que se suele emplear. Digamos dentro de este grupo número 6, es decir, que pases un excelente día de cumpleaños o que pases un lindo día, igual el subjuntivo, ¿verdad? Así que se puede decir que tengas o que pases y emplear estas combinaciones: un lindo día, un excelente día, un lindo cumpleaños, un buen cumpleaños. Y por ejemplo, si alguien tiene un amigo hispanohablante en Facebook y entonces aparece esta notificación, ah, tu amigo tiene un cumpleaños hoy, tú puedes escribirle cualquier de estas frases, ¿verdad? Exactamente. En su página de Facebook página. O en su, una tarjeta de cumpleaños, por ejemplo. En una tarjeta postal, uh-huh. En un mensaje de texto, en un correo electrónico, lo que fuera. Lo que fuese, puedes escribir. Todas estas formas son aceptadas, unas más que otras, ¿no? Porque son más familiares, más coloquiales. Y ya, eso. Luego, ¿qué tenemos? Ah, tenemos mis mejores deseos en tu cumpleaños. O, no es exactamente lo mismo, pero también puedes decir, te deseo un año lleno de bendiciones. Entonces, son deseos muy lindos para esta persona. Exacto. En este caso, solamente quisiera resaltar que se emplea la palabra deseo. ¿No? Mis mejores deseos o te deseo, ¿no? No decimos que tengas, que cumplas o feliz, sino deseos. Entonces, en este caso, el sustantivo y el verbo de desear pueden ser lo mismo. Te deseo quiere decir que yo deseo a ti, pero también tenemos el sustantivo un deseo, los deseos. Exactamente, exactamente. Uh-huh. Bueno, número 8, creo. ¿Verdad? Sí. 8. Muchas felicidades. O, de una manera más corta, felicidades. Así que puedes decir muchas felicidades o felicidades, simplemente. Y felicidades quiere decir como cosas muy felices. Exacto, como cosas muy felices. Y también quisiera mencionar que esto se puede utilizar para otras cosas, no solamente para el cumpleaños. El día de hoy estamos hablando de cumpleaños, sin embargo, esta forma no tiene la palabra cumpleaños, como podrán notar en la frase, y se puede utilizar de manera general para todo. Por ejemplo, cuando alguien se casa, cuando alguien tiene hijos, o cuando alguien obtiene un nuevo empleo, o algo... O se muda, o tiene... Exactamente. Así. Se puede decir felicidades o muchas felicidades. Muy bien. Y también tenemos felicitaciones de cumpleaños. Sí. Y Martín, ¿cuál es la diferencia entre felicitaciones y felicidades? Porque son palabras muy parecidas. Sí, en verdad son lo mismo, son sinónimos y se refieren a felicitar. Ambas provienen del verbo
felicitar, que quiere decir desear a alguien algo positivo, congratular, eso. Y felicidades y felicitaciones, sí, son muy parecidas, ¿no? Diríamos que son sinónimos. Muy bien. ¿Y cuál es la última manera de desearle a alguien un feliz cumpleaños? Bueno, la última hemos puesto que te diviertas en tu cumpleaños. Así que diviértanse. Otro subjuntivo. Sí. Muy bien, es otro deseo. ¿Y qué significa el verbo divertirse? Pasarla muy bien. Sí. Entretenerse, pasarla muy bien. Eso. Muy bien, muy bien. Así que, bueno amigos, han podido ver esta lista de 10 formas. Si quieren, podemos escribirla debajo, creo que es una buena idea. O si alguien quiere desearle a Martín un feliz cumpleaños, pueden usar cualquier modo que hemos practicado hoy en la sección de comentarios, o sí, donde quieran, o en Instagram, o sí. Así, sí. Porque mañana va a cumplir, ¿cuántos años vas a cumplir mañana, Martín? 3, no me acuerdo. 30. 30. Podemos decir. 30. Sí, bueno, tienen que estar atentos mañana en Español Real. Voy a compartir, bueno, este video en directo, lo voy a compartir también por el sitio, por la página Facebook de Español Real. Y también voy a hacer un pequeño video para que me puedan saludar en diferentes formas. Así que, atentos. Sí, y también quizás habrá algún regalo para ustedes por parte de Martín mañana para aprender español con él, ¿sí? Sí, estoy pensando, este es un anuncio que quería hacerles. Bueno, como es mi cumpleaños, voy a regalarles algo yo a ustedes. Y voy a, por una semana, voy a ofrecer un descuento en los cursos de Español Real, en las clases, así que atentos, mañana voy a anunciarlo y va a durar una semana. Así que mañana les voy a dar las condiciones, las pautas, todo, para que puedan reservar a su clase en Español Real. Excelente. Y Martín es muy buen profesor, me ha ayudado mucho en las conversaciones y todo, entonces le recomiendo mucho a ustedes. Y bueno, y también yo tengo un anuncio que es que yo voy a enseñar una clase que dura el mes de julio, una clase por internet de grupo, y la clase es de pronombres de objeto en español. Entonces, por ejemplo, le, lo, se, esas cosas que son muy confusos, vamos a trabajar todo eso, verbos reflexivos, vamos a trabajar en pronombres de objeto directo, pronombres de objeto indirecto, y el ser pasivo. Entonces, al final, vamos a tener una idea mejor sobre cómo usar le, lo, se, te, me, las, etc. Todo eso. Entonces, para obtener más información, pueden ir al sitio speakbetterspanish.com. También tengo un evento en la página Speak Better Spanish en Facebook con toda la información, o me pueden enviar un mensaje si tienen preguntas. La clase cuesta $85 y dura 4 días, es cada lunes, excepto el 16 a las 7 de la tarde en la hora de México Central. Sí, así que aprovechen amigos, si hablas inglés tal vez, Hannah te puede ayudar muchísimo, ya que el inglés es su primera lengua y principalmente ayudas a hispanohablantes no nativos. Claro, ¿no? Estados Unidos, América, sí. Típicamente mis estudiantes son de estas áreas. De habla inglesa. Sí, para aumentar la confianza y todo. Pero de todos modos, tenemos muchos proyectos que estamos trabajando con los dos negocios. Y entonces, gracias por venir hoy. Si están mirando en vivo, en directo, o si están mirando en el futuro, en otro momento, está bien. Me gusta, denle me gusta, compartan este video porque es muy importante si lo comparten, si dan me gusta. Bueno, vamos a compartir los enlaces también de lo que hemos hablado debajo y la lista de las formas de desear un feliz cumpleaños. Sí, creo. Entonces, sí. Para terminar, sí. Feliz cumpleaños, Martín. Gracias. Y bueno, nos quedaremos con preguntas. Si alguien tiene preguntas, no lo sé. Sí, perfecto. Y para saludar a los amigos, saludos Chester, Mike, ¿qué tal? Y yo veo que Amber había puesto me gusta,
Brad también, Jen, hola, ¿qué tal, amigos? Y hola. Muchos en Instagram. Gracias, sí, amigos. Instagram. ¿Quieres saludarles a ellos o ver si hay preguntas o luego? Sí, ahora vemos sí. A Instagram. Sí. Entonces vamos a cerrar aquí en Facebook, pero seguimos en Instagram. Estamos en los dos canales, Speaker Spanish y Español Real. Entonces, si quieres ver otras preguntas, comentarios, sí, ahí vamos a estar. Bueno. Entonces, buenas tardes para las personas en Facebook. Y buen fin de semana. Sí, buen fin de semana. Chao y seguiremos en Instagram.